y que aspiran a la provincia. ¿Qué fuerzas concurren en tu candidatura, Matías? Sí, como te decía, Guillermo, bueno, todos saben, digamos, mi pertenencia partidaria, integré en el gobierno, como bien decías, de Juan Sur en su momento, fui presidente de la Federación Universitaria en mi militancia universitaria en Franja Morada, pero bueno, el espacio intenta ser lo más amplio posible. Militantes del peronismo, militantes de izquierda, como te decía, docentes universitarios. No queremos solo reducir, digamos, a Juntos por el Cambio, porque entendemos que tiene que ser un frente lo más amplio posible, y en ese sentido, bueno, poder gobernar el pueblo, que ya no es un pueblo, sino es una ciudad. Si bien el censo del año 2010 arrojó que teníamos ahí 1.200 habitantes y 2.080 hogares, todavía no ha arrojado los datos oficiales, pero sí habla que hay más de 12.000 habitantes en el pueblo. ¿Qué significa? Hoy creemos que debemos consolidar un frente bastante amplio para poder abordar los problemas que tiene hoy. Uh-huh. Y sobre todo también apuntamos a la búsqueda de un mayor equilibrio territorial, ¿no? Y la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Mayor equilibrio, perdón Matías, que no escuché, mayor equilibrio. Territorial. Un mayor equilibrio territorial y decía que, bueno, apuntando a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, digamos, en ese sentido lo que creemos también fundamental es fortalecer las instituciones locales. Si bien, bueno, hay un evento que es el Sabor y Saber, que todos lo conocen, que ya se ha instalado en la agenda de eventos nacionales, creemos que es un evento puntual que existe en el año y después, bueno, es como que las instituciones quedan cada uno por su lado. Nosotros lo que decimos es que, bueno, hay que fortalecerla generando también los consensos necesarios, digamos. Hoy, bueno, el municipio se ha alejado del vecino, es lo que nos manifiestan mucho, que es muy complicado acceder a la municipalidad, que haya un diálogo, que se ha perdido, tiene que ver también con tantos años de gestión del acto de intendente. Entonces, bueno, en ese sentido, con las instituciones establecer hay una agenda en común, ¿no? Para ser desarrollado, y principalmente con el objetivo de lograr el mayor impacto territorial posible. Matías, el actual intendente imposibilitado de ir por la reelección apadrina a una candidata. ¿Es la continuidad de Escudero en el poder, por más que si logra obtener en las urnas el apoyo? Y bueno, todos sabemos, digamos, en un pueblo, bueno, nos conocemos entre todos. Andrea es un excelente docente, es la actual presidenta del Consejo Deliberante, y sabemos que, bueno, en definitiva, quien va a gobernar va a ser el actual intendente por detrás de ella, digamos, sin desmerecer ni subestimarla la capacidad de Andrea, digamos, pero bueno, uno conoce de alguna manera con las relaciones de poder que hay en el pueblo, y ojalá, bueno, eso puede tener la autonomía y la independencia para tomar las decisiones, pero todos sabemos, digamos, que en los hechos va a ocurrir eso. Por eso, por ahí lo que planteaba yo cuando hicimos la presentación formal, la presentación pública, es también dar un salto de calidad y poder tener otra mirada un poco más innovadora, fresca de la gestión municipal, porque creemos en definitiva que las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento. Nosotros vemos que actualmente la localidad no lo tiene, es como que va actuando sobre la marcha, poniendo parches en la gestión, y bueno, las consecuencias son las que se ven, digamos, en el enojo de los vecinos. Digamos, se han desarrollado muchos loteos privados, y bueno, también hay dos loteos municipales que son tienen bastante extensión, y es como que el municipio no ha ido acompañando ese crecimiento del pueblo, no solo con la infraestructura necesaria, sino también con un nuevo organigrama dentro del municipio. Actualmente tiene una sola secretaria de gobierno, digamos, no hay más secretarias, digamos, son áreas, que es un organigrama de un municipio chico todavía. Parece que también hay que dar una reforma administrativa profunda. Somos todos los actores involucrados, a través del Consejo Deliberante, con un debate que debe tiempo necesario y demás, y con todas las instituciones que hoy existen en el pueblo. Me parece que, bueno,
Es hora de que también haya una reforma administrativa y política importante en el poder. Bueno, es interesante esto que plantea Matías, porque usted cree que hay una, que es necesaria una mayor presencia del Estado en una localidad que demográficamente ha crecido, siendo que desde el discurso imperante en la sociedad es achicar el Estado. Sí. Yo en ese sentido no comparto. Yo creo que el Estado debe ser bastante amplio para poder abarcar la mayor de las problemáticas de los vecinos. Y siempre, bueno, aprovechando los recursos existentes y obviamente generándolos a aquellos que hagan falta, pero me parece que, por ejemplo, no falta también desarrollo cultural y deportivo en el pueblo. No puede ser que sea solamente una fiesta el sábado y el sábado en el año y después, bueno, no haya más actividad cultural. Uno, por haber pasado en la gestión de Río Cuarto, en la Subsecretaría de Cultura, tiene muchos contactos con algunos artistas y demás, inclusive algunos que viven aquí en el pueblo, y bueno, manifiestan eso, digamos, la falta de un espacio real, digamos, de contención y demás, donde se puede desarrollar, que además, volvemos a lo mismo, sirve también para de alguna manera abordar el problema de la inseguridad, porque no solo tiene que ver la inseguridad con mayor presencia policial y prevención, sino que me parece que hay que encararlo desde el punto de vista educativo, el abordaje cultural, que me parece que eso también ayuda a que las sociedades progresen de otra manera y no solo a través de la represión, como plantean algunos en estos tiempos, ¿no? Es una... lo ha mencionado reiteradamente la inseguridad. ¿No es una verdad consolidada esto de que Las Higueras es mucho más tranquilo que Río Cuarto? No. Lamentablemente, Guillermo, eso ya dejó de ser, digamos. El eslogan que teníamos todos los que vivíamos aquí en este pueblo, yo vivo desde el año 79 aquí en la localidad, y la verdad que ha cambiado. Antes, qué sé yo, te dejabas la bicicleta afuera en la vereda de tu casa y no pasaba nada. Hoy todas las semanas tenemos hechos de seguridad, inclusive en horarios. Hace poco unas chicas fueron a comprar un kiosco y vinieron dos pibes en una moto, se les sentó atrás de uno, la manoseó, bueno, cosas que no ocurrían antes y que me parece que tiene que ver también, bueno, con esta integración que se ha dado, de hecho, con Río Cuarto, digamos, porque si bien Olbert también integra el Gran Río Cuarto, tiene una distancia en kilómetros que la hace que esté un poco más distanciada. Nosotros ya somos prácticamente un barrio de Río Cuarto, pero bueno, como siempre decimos, los vecinos de Las Higueras, nosotros mantenemos nuestra identidad, digamos, y defendemos nuestra localidad de Las Higueras. Y por eso te decía que me parece que conforman un espacio bastante amplio para poder abordar los problemáticos ya de una ciudad, digamos, Higueras es una ciudad. Pero bueno, el Estado tiene que ir acompañando este crecimiento, que además se va a seguir sosteniendo en el tiempo, dadas las características, digamos, del pueblo en cuanto a la disponibilidad de terrenos y demás. Nosotros vemos que se sigue extendiendo, digamos, hasta la zona rural, y si el municipio no acompaña ese crecimiento, los problemas van a ser cada vez más graves, ¿no? ¿Tiene el intendente que ocuparse de la seguridad de un pueblo, Matías? No, sabemos que, digamos, que es una competencia provincial, pero como te decía anteriormente, y digamos, si el municipio no aborda la problemática y sienta a los actores involucrados en una mesa y se trabaja en el tema de manera sostenida, digamos, y no puntualmente cuando se incrementan los picos de criminalidad y demás, me parece que la solución no la vamos a encontrar. Por eso yo te decía que, bueno, se requiere de un compromiso de toda la sociedad, digamos, y todas las estructuras políticas. Con esto me parece que también, bueno, la provincia deberá tomar cartas en el asunto. Sabemos que está también un proceso electoral importante y que, bueno, probablemente haya renovación de autoridades y demás, pero me parece que en la agenda tanto provincial como nacional y también, bueno, municipal, tiene que estar el tema sobre la mesa, porque me parece que uno recorriendo la casa de los vecinos y demás, el tema que surge en cada una de las viviendas, ¿no? Entonces me parece que quienes estamos participando en política, quienes ocupan distintos roles importantes en la sociedad, deben tomar el problema y trabajarlo, dejando de lado las pertenencias políticas y demás, y trabajar en serio, ¿no? Bueno, es como que vuelve el tema a la agenda y no le damos la solución, y la gente es como que también está, yo noto que está saturada, digamos, de que no haya una solución de ningún estamento, digamos, del Estado, ¿no? Matías, muchísimas gracias. ¿Cuándo vence la presentación de listas? El cronograma, el 12 de mayo.
12 de mayo. Y las elecciones son, recuérdenme, porque tenemos tanto lío en el calendario. El 11 de junio. 11 de junio. 11 de junio son las elecciones aquí en Las Higueras. Muchísimas gracias, Matías. Seguramente habrá otra oportunidad para que dialoguemos. Matías Moreno Samanillo, candidato a intendente en la localidad de Las Higueras. Veremos bajo qué sello electoral, cómo se conforma hasta los primeros días de mayo. Hay tiempo para inscripciones. Ya hay dos lanzamientos formales, ¿no? Creo que por lo menos va a haber de 3 a 4 candidatos a intendente, porque va a haber una candidata que represente al oficialismo, pero se menciona que habrá un candidato también del PRO, lo comentábamos ayer con Vanessa en la primera de la mañana, y veremos si el peronismo también presenta el peronismo, no sé qué peronismo llamarle, que menciona que el hijo de una familia tradicional del peronismo podría, actual concejal, podría ser candidato también a intendente, con lo cual es muy posible que haya 4 fuerzas electorales en competencia. Esto me parece que es básicamente funcional al propio proyecto oficialista, ¿no? Si se presentan 4 fuerzas, atomiza el mercado electoral, veremos. Son especulaciones, ¿no? Falta mucho todavía.